Una información que nos importa y mucho. No maten al mensajero, ya lo dice siempre Débora, pero traigo de las malas, porque voy a hablar de aumentos y aumentos en el transporte público, que cuando hablamos justamente del incremento en los boletos, es realmente en el sector más vulnerable, es la gente que tiene que tomar el tren, el subte, tal vez un colectivo, para llegar al trabajo y que ve que día a día le cuesta cargar un poco más la tarjeta SUBE. Este es un aumento que se había anunciado que iba a comenzar el 16 de septiembre y que se fue postergando por un sistema de actualización que no había llegado a los molinetes, un tema electrónico que hizo que se retrasara, pero que finalmente el lunes se concreta, así que atención porque llega el 40% de aumento para los trenes. Esto se implementa con los valores que ya habían anunciado a comienzo de mes. Aquellos que tengan registrada la tarjeta SUBE y por el tramo más corto entren van a pagar 280 pesos, 550, perdón, 560 pesos aquellos que tengan tarjeta SUBE pero que no la tengan registrada, y aquellos que no tengan la tarjeta porque se la olvidaron, porque la perdieron o por lo que sea y que en el momento tengan que pagar el boleto del tren, van a tener que pagar en efectivo 900 pesos. Así que siempre es bueno recordar que está vigente la posibilidad de registrar tu SUBE. Si la perdiste en los últimos días, está la posibilidad de comprarla y volver a adherirla a tu nombre a través del DNI, y aparte es una buena opción para recuperar el saldo si es que lo tenías en esa tarjeta registrada. Por eso siempre es útil, desde ya. Pero no es el único aumento que tenemos para la semana que viene, y hablando del transporte público, sino que llega también el incremento a los subtes a partir del 1 de octubre. Ya estamos ahí al borde de cambio de mes. Esto va a pasar el día martes y también se va a ver este aumento. Por ahora queda concretamente para el martes. A ver, puede pasar esto mismo que pasó con los trenes, que el sistema tecnológico no actualice molinetes y se retrase un poquito, puede pasar, pero todo está planeado para que este incremento sea el día martes. Se va a pagar con un 16,5% de aumento, el valor del ticket va a ser 757 pesos, no hay por tramos, es valor único, también aumenta el premetro a 264 pesos, y atención porque en realidad estamos hablando de precios que son siempre con tarjeta SUBE registrada. Si vos no tenés la tarjeta SUBE registrada, no vas a pagar 757 pesos, sino 860 pesos. Es un poco más. No es tanto más como en el tren, si te fijas la diferencia, pero es un poco más. En el año, los subtes aumentaron un 560%. Sí, en enero pagábamos 110 pesos. Parece que fue hace un montón. Y hablábamos de valores que hoy, la verdad, serían realmente imperceptibles para nuestro bolsillo, pero es así, es la actualidad de la Argentina. 560% de aumento es un tercer tramo de aumentos que se habían autorizado por el gobierno. De acá a diciembre puede quedar un aumento más, eso es parte de la negociación que tenemos a futuro y recién la vamos a conocer en un mes. Por ahora, todo indica que estos van a ser los valores vigentes.